buenas tardes. Como habrán podido comprobar, yo, perdón, yo, a diferencia de los demás ponentes con los que tengo el placer de compartir esta charla, yo no poseo un currículum plagado de éxitos. No soy profesor, no soy empresario, no soy músico, no soy youtuber y desde luego no soy pediatra. Se preguntarán entonces por qué estoy aquí. Estoy aquí porque alguien creyó en mí. Estoy aquí porque alguien me dio esta oportunidad y estoy aquí porque no pienso defraudarle. Y esto es precisamente de lo que he venido a hablarles esta noche. Hace más o menos 6 meses, mi profesora de lengua, a la que aprovecho para saludar, por cierto, me ofreció la oportunidad de dar el discurso de apertura en nuestra graduación para los alumnos y las familias. Y yo, embargado por el mismo agradecimiento que me desborda ahora mismo, por supuesto, acepté. Ya había escrito un par de artículos para la revista del colegio, pero desde luego nada como aquello. Ahora les parecerá una tontería, claro, pero no se podrán imaginar lo que me costó escribir aquel discurso, bajo la presión de tener que pronunciarlo delante de tantas personas. Y bueno, hoy estoy aquí. Y estoy aquí gracias a que una persona, aquel día, entre aquel público, le gustó mi discurso. Hay una frase de Woody Allen que dice algo así como: el 80% del éxito consiste en estar allí. No lo discuto. Pero es que estar allí, en el sitio adecuado, en el momento adecuado, también depende de nosotros. Lo que quiero decir con esto es que no estaría en este auditorio de no haber aceptado pronunciar aquel discurso. Una oportunidad lleva a otra. Una puerta que se abre conduce a otras puertas que quién sabe a dónde nos llevarán. Pero somos nosotros, y solo nosotros, los que decidimos cruzarlas. Permitan que me dirija primeramente a los más veteranos del público. Tengo un importante mensaje que transmitirles. Nosotros, los jóvenes, a los que, para bien o para mal, los medios nos han venido a denominar millennials, yo no acabo de entender este término, pero bueno, ni somos la generación más preparada de la historia, ni somos una masa de necios sin más horizonte que la pantalla de su móvil o más diversión que la de beber hasta emborracharse. Nosotros, los jóvenes, somos los nuevos protagonistas. Hemos dejado de ser espectadores para empezar a ser profesores, empresarios, músicos, youtubers e incluso pediatras, si hay algún pediatra de mi generación. Y, por supuesto, somos valientes. Eso está más que demostrado. Dejamos nuestras casas y vamos a otras ciudades, incluso a otros países, en busca siempre de nuestro propio camino. Por eso, señores, enséñennos, valórennos y crean en nosotros, porque, piénsenlo, no tenemos nada que perder, pero tenemos todo por ganar. Y permitid que utilice ahora el tuteo para dirigirme a los míos, a los jóvenes. A todos los jóvenes, ¿eh? a los jóvenes de espíritu también. Gracias, gracias. Ha llegado el momento. Es nuestro turno para dejar de ver las cosas desde la barrera y saltar al ruedo de la vida, para convertirnos en nuestros empresarios, en nuestros políticos, en nuestros médicos, en nuestros artistas. Lo que quiero decir con esto es que tenemos que demostrar a toda esa gente de la que he hablado antes, a los más veteranos, a todo el mundo, incluso a nosotros mismos, todo lo que valemos. Ofrezcamos siempre lo mejor de nosotros, la excelencia. Y, por favor, lo que no podemos hacer es tener miedo. Esto no quita que no haya que dudar. Dudad, dudad, dudad. Dudad de todo, incluso de vosotros mismos. Hoy en día impera esa retórica facilona, tan extendida por las redes sociales, de expresiones como: ama hasta tus propios defectos. Yo, sinceramente, no la comparto, porque lleva filosofías, esta filosofía lleva expresiones como la de: yo soy así y si no te gusta, te fastidias. Yo soy así y si no te gusta, te vas a freír espárragos. Y no nos damos cuenta
de que no podemos construir una sociedad en torno a nuestros propios ombligos. Tenemos que aprender a llevar una dualidad. Sé que es muy difícil, pero es lo que tenemos que hacer. Por un lado, tenemos que ser lo bastante humildes para aprender, para escuchar las críticas. Y por otro, tenemos que ser lo bastante valientes. Ahí es donde está la dificultad. Lo bastante valientes para creer en nosotros mismos. Para creer en nosotros mismos y para creer que lo que nosotros decimos y pensamos tiene un valor. Así que, de verdad, dudad. La fe sin dudas no es más que ignorancia. Dudad. Pero, ojo, no permitáis que la duda os paralice. El gran escritor argentino, compatriota de Valeria, Jorge Luis Borges, mi admiradísimo Jorge Luis Borges, dijo una vez: tengo 70 años, he dedicado la mayor parte de mi vida a la literatura y solo puedo ofrecerles dudas. Pero siguió escribiendo incluso después de haberse quedado ciego para siempre. Lo que estoy tratando de decir es que tenemos que reivindicarnos en lo que mejor se nos da, en lo que somos. ¿Aprendices de la vida? Sí, pero maestros en aprender. Como les dije al principio, yo no soy profesor, yo no soy empresario, yo no soy músico, yo no soy youtuber y no soy pediatra. Creo que a estas alturas ha quedado claro. ¿Qué soy? Solo soy un aprendiz, soy un simple novato. A ver cuántos de nosotros puede decir que no lo es. Sí, soy un novato, pero sé una cosa. El mundo será siempre como nosotros queramos que sea. Muchas gracias.